Muy bien, Aventura TV, estamos aquí con Rosalba. Ella es la organizadora junto con su staff de lo que es este Festival Aéreo 2022, que en muchos años anteriores ustedes vieron también aquí en el programa Aventura TV. Y bueno, hoy estamos con ella aquí compartiendo este año. Hicimos muchísimas invitaciones para que la gente venga, se vino hasta acá, la gente de las motos, de los autos antiguos, el público en general vino a apreciar un evento de primera. ¿Cómo estás, Rosalba? Contanos un poco acerca... ¿Cómo fue toda esta expectativa de repente de suspenderse, que la gente se preparó para el 10 de octubre? Esta vez justo se decidió adelantar y se vino justo ese mes de lluvia impresionante. ¿Cómo fue la expectativa luego de eso? De repente decía, viene o no viene la gente, pero hoy vemos que hay muchísima gente. Sí, así mismo, Raúl, es una fiesta hermosa. Tuvimos previsto realizar en octubre esta actividad, pero el factor climático no nos acompañó, entonces tuvimos que suspender porque todo este, como era este atractivo, no se puede realizar con, como era, clima nublado y peor con lluvia. Estuvimos planeando, tuvimos que empezar de cero de vuelta, pero Dios nos acompaña y tenemos un hermoso día, gracias a Dios. Qué bueno eso realmente, porque estuvimos viendo ahí, la gente está viendo en imágenes algunas acrobacias aéreas con algunos aviones, también vuelos de bautismo, la gente que se tiró en paracaídas, y también aparte del show artístico, que de primer nivel. Yo me quedé sorprendido, te decía, le decía a los muchachos también de la organización, que me sorprendió la calidad de artistas que tenemos aquí en el Alto Paraná, porque hace rato que no vemos más. Viste que estamos medio flojitos de algunos eventos culturales aquí en nuestra zona. Entonces, de repente eso, vimos así unos artistas impresionantes. Algo muy interesante, el globo aerostático, que la gente tanto quiere ver aquí en el Alto Paraná. Y bueno, hoy vamos a poder ver, y encima con una señora inglesa, ¿no? Sí. Que está tratando de llegar a los libros de Guinness con el récord de mayor recorrido en globo aerostático en diferentes países. Y especialmente ahora está por América del Sur. Entonces también vamos a apreciar eso, muy interesante. Ahí ya van a ver en imágenes también. Y bueno, ¿qué más decirte? Felicitaciones por esto, a vos, a Gustavo, a todo el staff también de la asociación. Muy interesante. Ya para el año que viene ya la gente va a ver acá en imágenes y va a saber lo que fue este evento. Así mismo es, Raúl. Está hermoso todo. Y justo... como tuvimos más tiempo para el preparativo, se dio el tema de ver y buscar otro atractivo más, que es descubrir un poco lo que es nuestros artistas que, digamos, le acompañan. Lanzamos una propuesta al público y tuvimos esta receptividad. Gracias a Dios, buenísimos artistas, como vos pudiste disfrutar, la calidad es estupenda. Tanto con artistas, todo el show que tenemos en atractivos. Aparte, lo que pueda disfrutar, hacer sus vuelos, ya sea en avión, en helicóptero, hacer el paracaidismo, el salto tándem que tenemos, o el paramotor, ¿verdad? Cada uno elige cuál quiere hacer, pero si quiere venir, tenemos el Turbo Eni también, que es bastante económico. Vamos a tener Zumba también, 45 minutos está previsto con un grupo de profesionales en Zumba. Entonces, hasta para bailar y movernos un poco tenemos hoy. Rosalba, muchas gracias, y gracias por invitarnos también siempre a Aventura TV todos los años. Y vamos a estar compartiendo siempre con ustedes todo lo que son estos eventos también. Te agradezco de corazón y vamos a difundir esto para que se vuelva cada vez más lindo nuestra actividad y arraigamos más gente siempre para difundir un poco lo que es nuestra actividad aeronáutica y, por qué no decirlo, darle publicidad un poco a nuestro aeropuerto internacional Guaraní que tenemos acá en Alto Paraná, y eso es un privilegio para nosotros, ¿verdad? Agradecerte por este hermoso gesto y por el acompañamiento que nos das. Muchas gracias. Gracias.